Okay, vamos a ver. Hoy sí se escucha mejor. Alguien que me pueda confirmar si se escucha mejor, se escucha igual, estamos peor de lo que estábamos. Se escucha igual entrecortado, Miss. Yo creo que es la conexión. Se me hace que es la conexión, porque está haciendo viento. Ok. Todavía se escucha cortado. No, ahorita no. Ya no tanto. All right, so let's continue. In examples, right? So the possessive pronouns, right? They substitute the noun. This is for not repeating, right? In this case, the same thing, right? This is for not repeating the same thing. For example, I like your shoes. Do you like mine? Do you like mine? En el caso de los possessive pronouns, en este caso es para no volver a repetir lo mismo, ¿verdad? Como por ejemplo en este ejemplo que tenemos acá. I like your shoes. Do you like mine? Do you like mine? Do you like mine? So en este caso yo le pregunto a alguien, ¿te gustan mis, me gustan tus zapatos? ¿Te gustan los míos? Entonces acá es para no repetir lo mismo, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando acerca de los zapatos. Eso es para que usted no repita los zapatos, ¿verdad? En este caso, usted puede utilizar el possessive pronoun. Este sería como un ejemplo diferente a lo que tenemos en la plataforma virtual. Why? Because in the virtual platform, we got this. These socks are hers, right? Y de nueva cuenta, these are his socks. Para no volver a repetir socks nuevamente en una misma oración, ellos lo sustituyen acá. Si lo quisiéramos ver como una regla o como una fórmula al momento de lo que ustedes están aprendiendo, de nueva cuenta nosotros tendríamos el demonstrative. Y les voy a copiar y pegar esto. Just one second. We must have the demonstrative either singular or plural. And here in the middle, we are going to have the noun as the example that we have here. The noun plus verb be. Either singular or plural. Plus, in this case, that is going to be your noun. Más lo que es el noun, ¿verdad? En este caso. Entonces, ¿cómo sería? This. Are yours. For example, estos calcetines son tuyos. ¿Verdad? Estos calcetines son tuyos. I'm going to play different colors for you. Oh my God, it's raining too late hard. Okay. All right. And here you have the example, right? Quizá podemos ver un pequeño ejemplo. Besides this example that I have already given you, aparte de este pequeño ejemplo que yo les di, ¿verdad? Puede ser una estructura que ustedes vayan a encontrar. Ok, alguien me dice que no se escucha. ¿Quién más no me
Teacher, ¿y si desactiva su video para que la conexión sea más fluida, aunque solo le escuchemos el audio? Que no puedo hacer esto porque es algo que es un requerimiento para mí, que necesito tener el video activo. Entonces, necesito tenerlo activo, absolutamente, permítanme. Son por ratitos que se le escucha bien, de ahí está súper lejos y entrecortado. Sí. Vaya, fíjense que voy a reportar porque la verdad es que no me están escuchando bien. Permítame un segundo. Sí, dale, bien. Porque es lo mismo de la lluvia, entonces bastante difícil. Bueno, alguien me dice que está lloviendo en Santa Ana, ¿verdad? Regálenme un segundo. Vaya, chicos, regálenme un segundo, voy a hacer acá un movimiento con mi teléfono y lo demás. Espero que podamos, que ustedes me puedan escuchar de esta manera. Vaya, chicos, permítanme. Les voy a agradecer mucho que en el lapso del midtime you can start and answer this exercise. Si pueden, en el lapso del medio tiempo, si me pueden escuchar, contesten este ejercicio, el A, si son tan amables. Ay, alguien me dice que se le fue la luz. Dios mío. Muy bien, si son tan amables, contesten ese ejercicio. Solamente ahorita estoy trabajando para poderme conectar de otra manera. Disculpen.
¿Alguien escucha algo? Yo sí la escucho. ¿Usted me escucha a mí? Sí, teacher, hoy sí. Ah, ok. Sí, aquí estoy. I'm here. Sí, estoy acá. Les pedía de favor que con si son tan amables de empezar a contestar, ¿verdad? Esto, yo sé que no hemos terminado todavía todos los ejemplos. Pero si ustedes son tan amables de empezarlo a contestar, lo vamos a verificar juntos. Eso está en el dicho. Permítanme. No puedo entrar desde mi teléfono. Ay, no, Dios mío, bendito. Y ahora sí me escuchan bien, señoritas y caballeros. O se me escucha entrecortado. Sí, yo escucho bien. Yo también. Sí. Vaya, permítame, solo quiero por si a un motivo nos pasa algo, ¿verdad? Vamos a ver. Y aunque esto me dice conectando, pero si me logran escuchar es un avance, ¿verdad? Vaya, fíjense que sí depende el que usted desee utilizar, ¿verdad? Aquí va a depender el que usted desee utilizar. ¿Por qué razón? Sí, logré entrar. Aquí depende de que usted quiera utilizar, ¿verdad? ¿Por qué razón? En este caso nosotros estamos viendo con lo que es los determinantes más el posesivo. Aquí usted no tiene terceras personas. Lo que tiene es para determinar a quién le pertenece esta situación. ¿A quién le pertenece? Entonces, si nosotros nos vamos hacia acá, ¿verdad? Si nosotros nos vamos hacia acá, ustedes se fijan que esto es solamente esto es, esto está y esto es de esta persona, ¿verdad? No estamos utilizando exactamente como un sujeto el pronombre, ¿verdad? Ahora su sujeto es el demostrativo, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver así. El sujeto es el demostrativo. Es el demostrativo, ¿verdad? Si usted quiere ver así como sujeto, ¿verdad? Su sujeto es el demostrativo. Y usted quiere destacar a quién le pertenece este sujeto, ¿verdad? ¿A quién le pertenece? Entonces, si le pertenece a una ella, usted va a utilizar her. Si le pertenece a un él, usted va a utilizar his. Si le pertenece a un ellos, usted va a utilizar en este caso their, ¿verdad? Ahí depende. Acá, de nueva cuenta, ¿verdad? Básicamente es lo mismo. El demostrativo le va a decir cuál es su sujeto o cuál es el objeto. Y el, ¿verdad? Lo que es el noun o el possessive noun. Perdón, aquí lo olvidé.
el possessive pronoun, ¿verdad? Este es el que le va a decir a quién le pertenece. Pero en realidad, acá nosotros no tenemos un sujeto tal cual, como nosotros decimos, I, you, we, or they. No, acá solo decimos a quién le pertenece esto, ¿verdad? Aquí nosotros ya conocemos el sujeto. Solo queremos decir a quién le pertenece esta, este, por ejemplo, estos calcetines, este teléfono, estas computadoras. No sé si les aclara ahí la pregunta. Yes. ¿Sí? All right. Entonces, si les aclara la pregunta, that's wonderful. Entonces, acá, ¿verdad? Nosotros no tenemos un sujeto tal cual, ¿verdad? En nuestra oración, como yo, tú, él o nosotros, nosotros simplemente tenemos lo que es, en este caso, a quién le pertenece este objeto en sí, ¿verdad? No sé si tienen dudas, preguntas al respecto de esto. A mí no me quedó muy claro ese tema. Si me puede explicarlo un poco más o repetirme, por favor, con respecto al segundas oraciones. A las segundas oraciones. Ok. Sí. En el caso cuando, de las cuando dígame. Sí. ¿Cómo se ocupan los otros posesivos? No los básicos, sino los otros. Eso no me quedó muy claro. Los possessive pronouns, los pronouns. Sí, ajá, correcto. Ah, ok, fine. Los possessive pronouns, they are for not repeat the same noun. En este caso, los possessive pronouns son para no repetir el mismo noun. Como por ejemplo acá, ¿verdad? A alguien le dice, me gustan tus zapatos, ¿verdad? Me gustan tus zapatos. ¿Te gustan los míos? ¿Verdad? ¿Te gustan los míos? ¿De qué estamos hablando acá? De zapatos. De los zapatos. Okay, ahora entendí, los zapatos, ¿verdad? De los zapatos. Entonces, para yo no volverle a decir, do you like my shoes? Para yo no volverle a decir, ¿te gustan mis zapatos? So I use mine, ¿verdad? Ocupo yo en el caso mine. Pero esta es otra manera de utilizarlo. Al momento, ahorita ustedes lo van a utilizar con los demostrativos. En el caso de los demostrativos, ¿verdad? De igual manera, es para no repetir these are or this face, these are these socks, ¿verdad? Para no volver a repetir lo mismo de los socks. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es sustituir nuevamente el your por el your, ¿verdad? Que son los tuyos, para no volver a decir lo tuyo, nosotros lo sustituimos por el your. En este caso, quizás aquí no van a ver mucho la diferencia, como ustedes lo ven acá, ¿verdad? No lo van a ver mucho, porque acá ustedes lo están viendo combinado con el demostrativo que ustedes ya saben. Entonces, esta es como una fórmula un poco más básica. Por lo tanto, no van a notar mucho, mucho la diferencia, como se nota acá, ¿verdad? En esta oración. Por eso yo les ponía esta oración, porque por lo general los possessive pronouns son utilizados para sustituir el mismo noun y no volverlo a repetir, ¿verdad? Para no hacer una doble repetición. Entonces, acá en este, ustedes pueden ver claramente el uso. I like your shoes. Do you like mine? ¿Te gustan los míos, mis zapatos? ¿Verdad? Para yo no volver a repetirle zapatos. Acá en este sí no van a ver mucho la diferencia. En lo que ustedes van a ver la diferencia es a dónde va ubicado. Por lo general, este, el possessive pronoun va ubicado directamente después de un verbo. ¿Verdad? Va directamente después de un verbo. Y el possessive adjective va antes de un noun. Entonces, ya hay ahí un poquito de la diferencia entre cada uno con esta estructura. ¿Verdad? Ahí sería. Pero la estructura tal cual, el possessive pronoun, es para que ustedes no vuelvan a repetir el mismo nombre, ¿verdad? De lo que ya están hablando, ¿verdad? Para no ser una doble repetición. Acá lo que les quiere dejar en claro esta estructura es de que un adjetivo posesivo va antes de un noun y un, y en este caso lo que significa
como lo tienen en esta estructura de ustedes. No sé si les aclara un poquito la duda. Me quedó más claro. Muchas gracias. Bueno, ya está. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Duda? ¿No? No, 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 no. Sí, bueno, más adelantito se van a topar con algo que en español conocemos como sujeto tácito, ¿verdad? El sujeto tácito que no se menciona, pero sabemos que ahí está. Entonces se van a topar con esa situación. Podemos decir que acá está un poco implícito de lo que ya estamos hablando. Está un poco implícito. Veamos, ¿pudieron avanzar ustedes acá con lo que son las superficies? ¿Sí? ¿Pudieron avanzar? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, escucho. Okay. Muy bien. Si avanzaron, veamos. En el B, ¿cuál sería en el segundo, en el número 2? Hers. Sí, Kimberly, muchas gracias. Yo lo vi. Gracias a Kimberly, ¿verdad? Kimberly no lo me escribió en el chat y ahí lo pueden ver también, ¿verdad? Y vamos a ir verificando. Sería en este search, en el número 2 sería mine. It's mine or it's mine? Mine. And the number 2, mine, right? Mine. Thank you very much. In the A, are these yours, love? Number two, yours. Yours gloves, right? Yours con S o sin la S? With S. S. With S. Without or with? With S. With S? You sure? Are you sure? Yes. ¿Qué estructura es la que predomina acá? ¿Esta o esta? Yo lo puse sin S, teacher. Yo también. Sin S. Ajá. Sí, ajá, sin S. Okay. Si ustedes le dieran vuelta a hacerla, en este caso, hacerla completamente oración y afirmativa, sin que sea pregunta, ¿cómo sería? These gloves are no. These are these gloves. These are this. No. These gloves are yours. These gloves are yours. Okay. ¿Alguien más dice otra cosa diferente? ¿Alguien más te dio algo diferente? Es con el segundo, ¿verdad? Are these your gloves? ¿Verdad? Son estos tus guantes. Bien. En el B. No, they are not. Mine. Number two. My. One. My glove. My. One. One. Okay. Y entonces aquí cuando yo les digo que se pregunta, se contesta con lo mismo que se pregunta. ¿Nos está cumpliendo la oración? ¿La de arriba? Sí, es your. The one. La primera. Entonces, tendríamos que utilizar yours or your. 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 ¿Verdad? Number one. Your.
Recuerden, algo que la estructura siempre debería haber, ¿verdad? Usted contesta con lo mismo que se le está preguntando. Entonces, la estructura que usted tenga en su respuesta, como en esta clase de ejercicio, esa estructura se debe de cumplir en la pregunta, ¿verdad? Entonces, acá, aunque sí se puede dar a debate, ¿verdad? ¿Cuál es la que se debe de utilizar? Pero acá, en mi respuesta, yo ya tengo esto. Yo ya tengo esto, ¿verdad? Entonces, como yo ya tengo esto, yo sé que con esta estructura nosotros llegamos acá con my. Por lo tanto, acá esto debe de ser your. Let's ask Alex, right? Vamos a ver, maybe her gloves, right? Entonces, ella, ¿verdad? Muy bien, la número 3. ¿Qué hay de la número 3? Who's yours? Whose t-shirts are these, ¿verdad? ¿De quién son estas camisas? Are they Julia's and Pat's? No. Teacher, y, perdón. Whose se lee o se interpreta así, ¿de quién? ¿De quién? ¿A quién le pertenece? ¿A quién? ¿Quién sería, verdad? ¿A quién le pertenece? ¿A quién? Wow. Okay. ¿A quién? ¿O de quiénes, verdad? En este caso, porque acá tenemos plural. ¿De quién son o de quiénes son? ¿A quién le pertenece en este caso? Si lo viéramos así en un contexto españolizado. Okay. La respuesta, ¿cuál sería? There. No, they are not. They are not. They're not there. There or theirs? They're not theirs. Theirs. With S. Theirs. Number two. Their teachers or they teachers? Theirs. ¿Con ese me dice? Their teachers. With S. With S, ok. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Teacher, yo creo que es their, sin la S. Sin la S, ¿por qué? A ver, cuéntenos. Compártenos su razón. ¿Ok? ¿Nos comparte su razón? Este teacher, yo pienso que tal vez porque ya tiene, ya está hablando ahí de camisa, va. O sea, y si no tuviera tal vez el artículo, sí pudiera ser theirs, pienso yo. Correcto. Fíjense en la estructura, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá para los posesivos, nosotros tenemos el determinante más el verbo, más el adjetivo posesivo, sí. Y por último tenemos que el noun al que se está refiriendo, ¿verdad? El noun al que se están refiriendo. Entonces, he acá la situación que aquí debería de ser there. No puede ser there. Porque si fuera there, nosotros tendríamos que tener esas teachers aquí en medio. No, they aren't. Or something different, ¿verdad? No, they aren't theirs, right? Sería totalmente diferente la pregunta. But these socks are what? Acá tenemos algo diferente. Theirs. Aquí sí, fíjate. Aquí sí podemos tener la S. Sí. These socks are theirs. Estos sí son de ellos, ¿verdad? And these shorts are? Yours. Yours. Aquí tenemos algo diferente. Hey, these are not our or ours? Our. Our clothes. Our clothes, ¿verdad? You are right, says.
Estás en lo correcto. Are over there. Our or ours. Our. Our, nuevamente, ¿verdad? Our. Our over there. Okay, aquella de nosotros está por allá, ¿verdad? Los vamos a seguir practicando porque sí los vamos a seguir practicando y déjenme mostrarles acá un cuadrito comparativo. No sé si tienen preguntas. ¿Preguntas? ¿Sí me pueden escuchar? ¿Hay preguntas? No, teacher. No, all right. The possessive versus the possessive adjectives. Vaya, fíjense que acá tenemos un cuadrito comparativo entre cada uno de ellos. ¿Qué son cada uno de ellos y cuáles son las diferencias más tangibles que tienen? He said that the possessive pronouns replace noun and noun phrases. In this moment, you are not going to study noun phrases. ¿Verdad? En este momento no van a estudiar nombres frases. So, possessive pronouns replace noun and noun phrases. The possessive pronoun includes the ones that you already know, right? I, your, sister, it, ours, and theirs. ¿Verdad? The possessive pronoun can act as a subject or object. Los possessive pronouns pueden actuar como objetos o sujetos. ¿Verdad? Esto depende. Los possessive pronouns are not followed by a noun. En este caso, ellos no van seguidos de ningún nombre, ¿verdad? Si ustedes lo pueden ver acá, ellos no les siguen ningún nombre. Vámonos a los possessive adjectives. The possessive adjectives modify nouns and phrases. The possessive adjectives are used as my, your, his, her, it, our, and their. The possessive adjectives as a modifier. Ellos actúan como modificadores. Los possessive adjectives van seguidos de un noun. Entonces, de todas estas, ¿cuál es la más importante que ustedes deben de conocer? Estas dos últimas. Porque es de la estructura que estamos viendo. Estas dos últimas. Ella, estas y estas las van a utilizar más adelante. Estas dos últimas son las más importantes para nosotros en el momento. Recordar que los possessive pronouns no van seguidos por ningún noun y que los possessive adjectives sí lo están. Question so far. Preguntas. Preguntas. ¿Preguntas? No, teacher. No. Muy bien. Si no hay, quería que estudiáramos algo, pero esta lluvia me lo va a hacer bastante difícil, ¿verdad? Acá hay otras, ¿verdad? Otra de las diferencias que ustedes pueden ver, que la vamos a estudiar el día de mañana. Quiero que escuchen algo porque nos vamos a mover acá. The S, T, and T pronunciation. Nos vamos a mover en la pronunciación de las S. And we are going to move in here. Estas son las pronunciaciones de las S, ¿verdad? Tienen tres pronunciaciones diferentes que ustedes van a conocer. The nouns or everything that ends in these ones. Los nombres o cualquiera que termine en estas sílabas, usted la va a pronunciar con I. Los que van con S, cualquiera que termine acá, en estas letras, usted lo va a pronunciar con S. S, ¿verdad? Y en el caso de ellos, usted lo va a pronunciar con sí, sí.
Ahora bien, antes de que lo vean, les voy a poner acá este audio. Espero que sí lo puedan escuchar. Y vamos a escuchar estas pronunciaciones. Acá, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan oír de otra forma diferente. Endings. S equals Z. Ear. Page 9. ¿Sí escuchan? Sí. Ok, perfecto. Eso es perfecto. Gracias por confirmarme. Gracias. In exercise 4, pronunciation. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals Z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals S. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Box. Boxes. Gracias por escucharlo. Lamento mucho que algunos no estaban allá, pues tiene otros. Pero si ustedes fueron capaces de escuchar este, ¿cómo dirían este de sentences en el plural? ¿Cómo lo dirían ustedes? De acuerdo a lo que acaban de escuchar. ¿Alguien? Sentences. Sentences, okay. Oh, sí, Kenia, cierto. Miren, espero que mañana no esté así el clima. I know that it's been hard. It's been hard for you, it's been hard for me. Con este todo este ruido, ¿verdad? Y sí, pues veo que mañana voy a buscar otra locación porque definitivamente here doesn't work. Aquí no me funciona, ¿verdad? Thank you. What about the exercises? Exercises, right? Exercises. Good job. What about the watch? Watches. Lo vamos a estudiar mañana, como les digo, si pues veo que para mañana tenemos the same weather conditions, I'm going to look another place. Voy a buscar otro lugar. Let's see, I'm going to take the attendance. Les voy a tomar la lista, ¿verdad? Les voy a pasar la lista. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Chicos, ¿dudas o preguntas? No, teacher. No, all right. So, espero que me puedan oír y los que no me escuchan bien, en el chat ustedes pónganme presente. En el chat pónganme presente. Regálenme un segundo. Anderson Rolando, lo tengo por acá. Anderson. Gracias. Flor, yo sé que está acá. Jennifer Noemi. Presente. Presente. Gracias, Jennifer, muy amable. Jennifer Stephanie. Presente. Gracias. Jorge Ernesto. Gracias, Jorge. José César.
Present. Gracias. José Mauricio. Presente. Gracias. Karina, la acabo de ver por acá. Sí, ¿verdad? Vamos a ver, Kenia, gracias, Kenia, le agradezco mucho. Kevin, yo sé que está acá, Kimberly también. Tricia, yo la vi por acá, sí, ¿verdad? Tricia. Ludwin también lo vi, también por acá. Sí, sí, presente. Luis también, yo sé que está acá. María Concepción, hoy no la he visto. ¿Sí? Marta, Janet, la tengo por acá. Yo creo que estaba por aquí. Marvin Alexander. Modesto, también lo vi por acá. Patricia Elizabeth. Presente. Presente. Gracias. Patricia Verónica. Presente. Gracias, Rebeca Saraí. Presente. Gracias, muy amable. Rubén, aquí está. Rubia, ¿está por aquí? ¿Dónde? Rubén, sí, yo lo vi por acá. Rubia. Ok. Saúl Ernesto. Presente. Gracias. Sofía Susana. No, sí, sí, ¿verdad? Sí, gracias. Sonia, yo sé que está acá. Jimena. All right. Y María Verónica, yo sé que está acá. Gracias, chicos. Present. Gracias, sí, yo la vi. Muchas gracias. Bueno, chicos, the class is over. It's 9 o'clock already. Besides everything that has been happened, aparte de todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? Que pues, ha estado bien complicada la situación. I hope that you learned something. Espero que hayan aprendido algo. And we will see us tomorrow. Nos vamos a ver mañana. Cuídense mucho. Cualquier duda, pregunta, ya saben que estoy a la orden. Escríbame. Inmediatamente tengo un tiempo. Yo con mucho gusto les contesto. Cuídense mucho. Pasen buenas noches. Take care. Night, teacher. Bye-bye. Night, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.